un crossover más llega al mercado y un crossover más os traemos actualidad motor. Esta semana probamos el Opel Grandland X, un modelo fruto de la colaboración con Opel y PSA anterior a la compra que se materializó a mediados de 2017. Lo probamos con el acabado Excellence y el motor 1.2 turbo de 130 caballos. ¡Acompáñanos! El nuevo Opel Grandland X tiene muchas cosas en común con el Peugeot 3008, pues están desarrollados sobre la misma plataforma. De hecho, sus dimensiones son muy similares, compartiendo exactamente la misma anchura y distancia entre ejes. El Grandland X mide 4,48 metros de largo. De todos modos, son similares en su tamaño y espacio, pero en materia de diseño son muy diferentes. Mientras que el Peugeot 3008 despuntaba con un diseño muy tecnológico, el Grandland X ha preferido ser muy conservador. Como ves, utiliza una imagen común del resto de la gama por su frontal. Eso sí, no faltan los aditivos típicos en cualquier todocamino del mercado. Nos referimos a la carrocería ligeramente sobreelevada y a las protecciones plásticas oscuras que aparecen en los bajos. Aquí dentro encontramos un diseño también que es muy similar con sus hermanos de gama. No es un diseño arriesgado, es bastante simple, pero esto no tiene por qué ser algo malo. Tenemos materiales con mullidos blanditos y no aparecen ruidos con facilidad cuando presionamos. Sí que es cierto que el Peugeot 3008, por referirnos nuevamente a él, tiene otro tacto distinto en mandos como las ruletas de audio o los propios mandos satélite, que en este son algo toscos. La pantalla principal está situada a una altura un tanto elevada, lo que siempre es bueno, pero sin embargo nos queda un poquito lejos de la mano, teniendo que incorporarnos un poquito para llegar a ella. Su funcionamiento tampoco es de los mejores de la categoría. Por otro lado, por desgracia para nosotros, también abundan las superficies en negro piano en esta zona del túnel central. Ya en las plazas traseras me atrevería a decir que estamos en uno de los coches más amplios de esta categoría. Incluso creo que personas de 1,90 m, 4 ocupantes de 1,90 m, podrían viajar sin ningún tipo de problema. Tenemos espacio más que de sobra para piernas, otros 7-8 dedos para altura. Muy bien en este sentido. La plaza central, como es habitual, es un poquito más estrecha, pero igualmente podría incluso utilizarse para un viaje por una persona ya, eso sí, más estrechita. Por otro lado, tenemos doble salida de aire aquí abajo, toma USB y un reposabrazos con dos huecos portabotellas. ¿Y qué hay del maletero? Pues tenemos un espacio de carga de 515 litros, que serán más que suficientes para una familia de 4 personas y que lo sitúan en la zona alta de su categoría. Además, con estos tiradores abatimos los asientos y llegamos a unos 1.650 litros de carga aproximadamente. Como os decíamos, esta unidad viene con el motor de 1.200 centímetros cúbicos desarrollado por PSA. Es un 3 cilindros turbo de inyección directa que desarrolla 130 caballos y 230 Nm de par. Según la marca, homologa un consumo de poco más de 5 litros en un ciclo mixto y es capaz de hacer el 0 a 100 en unos 11 segundos aproximadamente. Al menos de momento, este Opel Grandland X solo se ofrece con las motorizaciones 1.2 de gasolina con 130 caballos, que es este, y el 1600 diésel de 120, no habiendo opción a montar tracción a las 4 ruedas. Por cierto, solo el diésel puede optar a una transmisión automática. Las posibilidades de acabado son algo mayores, teniendo las terminaciones Selective, Excellence y Ultimate. El precio de partida de este modelo es de unos 25.000 euros según el configurador de la marca. Y ahora toca hablar de su comportamiento. Este Grandland X tiene una puesta a punto más enfocada al confort que al dinamismo. Sus suspensiones son relativamente blandas, aunque absorben bastante bien, y la dirección también tiene mucha asistencia, lo que lo hace muy fácil de realizar maniobras como el aparcamiento y moverse en ciudad, pero sí que resta algo de sensaciones, por así decirlo, a la hora de conducir. El motor 1.2 se muestra bastante suave y refinado, no es muy explosivo, pero en la zona alta es cuando entrega su máxima energía. En carreteras de montaña tendremos que utilizar el cambio y llevarlo alto de vuelta si queremos ganar velocidad de forma rápida. Un cambio que por otro lado tiene unos desarrollos y recorridos de la palanca algo largos.
No invita a conducir de forma dinámica, pues al hacerlo, aunque no aparecen notables inclinaciones de la carrocería, la poca sujeción lateral de los asientos mitiga nuestras ganas de correr, pues si hablo sin exagerar, parece que vayamos a salirnos de ellos. Todas estas desventajas se convierten en ventajas a la hora de rodar por ciudad o en autovía. Las irregularidades que podamos encontrar en el asfalto o los propios guardias tumbados que pueblan nuestras ciudades parecen mucho más suaves por su tarado tirando al confort. Además, en estas circunstancias, sobre todo en autovía, el ruido del motor queda muy filtrado y la calidad de rodadura es bastante buena. En cuanto a los consumos, la marca homologa un mixto de un poquito más de 5 litros. Eso sí, en la realidad será bastante distinto, pues normalmente nos moveremos entre los 7 litros y medio. Tampoco es algo muy excesivo, puesto que al ser una mecánica de gasolina en un coche de estas dimensiones siempre penaliza y se eleva bastante. Por otro lado, prácticamente innumerables son sus rivales, pudiendo citar coches como el Ateca, el 3008 del que tanto hemos hablado, el Qashqai, el Sportage, el Tucson, y así nos podríamos tirar minutos y minutos, pues la categoría parece no terminar de crecer. Y esto ha sido todo por hoy, chicos. Como sabes, en actualidadmotor.com tienes una prueba extensa, más detallada, con todas sus particularidades, precios y equipamientos. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dadnos un like. Y si queréis estar al tanto de todas las novedades del sector, os acompañamos a suscribiros en nuestro canal. Nos vemos en la próxima.